Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de lo que es CECAP Guatemala, transmitiendo el día de hoy, sabadito alegre, desde Ciudad de Quetzaltenango. El día de hoy tenemos un programón, un programa, pero así, súper interesante, divertido. De hecho, vamos a un programa muy ameno. Un programa muy ameno, de veras. Déjenme saludarlo, a ver quién dice presente ya de ustedes, quién ya está conectado esperando este super programa, Pan de Yemas. Ya lo vieron acá atrás de mí, con chocolatillo incluso caliente. Y bueno, aquí tenemos hoy un programa lleno de información para usted, para que usted pueda hacer su pan de yemas, lleno de tradición. Prácticamente tradición, y vamos a estar hablando de las harinas, vamos a estar hablando de todos los ingredientes, vamos a estar hablando de la tradición, y bueno, definitivamente dándole la bienvenida a usted, que es nuestro invitado de honor. Pero bueno, hablando de invitados, quiero saludar ahí de primero a don Rosendo, que ya está ahí con las tomas, ¿verdad? Ahí, los paneos y hasta Zoom y todo esto, ¿verdad? No, excelente, don Rosendo. Bienvenido, día sábado, y a nuestro querido y compañero Homero, que siempre nos ha estado apoyando también detrás de cámaras con todo esto. Miren, todo esto es un trabajo de veras de preparación antes, durante y después de, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿para qué? Para que usted pueda aprender, pueda llenar un poco de más conocimientos y bueno, de poder hacer esto, todos estos panitos. El día martes estuvimos con la empanada chapina allá en la ciudad de Guatemala, en Zona 9, en CDECAP Zona 9. Saludos ahí a los compañeros de Zona 9, Abner, Oscar, allá está Ricardo Ruiz, de veras, un gran saludo, un abrazo ahí a la distancia. Y bueno, a todo el equipo de Molinos Modernos. Y bueno, el día de hoy, yo les dije las semanas pasadas, vamos a tener a un invitado que de veras yo ahí sí que aprecio mucho la compañía de él, don Mauricio Cahués. De veras, don Mauricio va a estar presente con nosotros y por ahí vamos a hacer una toma y ya está por ahí listo. Muy agradecido, Mauricio, que hayas, de veras, ahí sí que he tomado la invitación y de veras que te hayas dejado venir a poder compartir con, mire, con tanta audiencia que hoy de hecho ya tenemos casi 200 personas conectadas. Y bueno, usted que ya está conectado, porfa, dele ahí compartir a esta publicación, a este live. Y vamos a estar compartiendo con Mauricio esta deliciosa formulación. Estos panitos, de veras, miren, créanme que están deliciosos. Bueno, ya hicimos una predegustación. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, antes de darles a ustedes una buena degustación, una predegustación. Ya tenía yo un año casi de no comer un verdadero pan de yemas. Definitivamente. Uno haya en las panaderías panito de yemas o panito especial, pero no como el que se vive en estas tradiciones de Semana Santa, de veras. Aquí estamos el día de hoy. Y bueno, Mauricio, dime, Mauricio, de veras, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Déjeme decirle que para el día de hoy tenemos preparado lo que es la elaboración de un producto que literalmente nos representa a nosotros los guatemaltecos y déjeme decirle a nosotros los quetzaltecos. ¿Por qué? Porque el pan de yemas es algo, parte de la misma gastronomía chapina y quetzalteca a la vez, que como les decía, nos representa. Y en esta ocasión vamos a tener el gusto de poder compartir con ustedes esta receta. Sabemos muy bien que la han estado esperando con tiempo y esperamos a que el día de hoy usted se la pueda pasar bien con nosotros. Esperamos sus comentarios, que se reporte, que nos diga de dónde nos está saludando, ¿verdad? Ya tendremos ahí la lectura
de mensajes y vamos a aprovechar este día. Espero que lo que hagamos hoy pues sea de su agrado. Creo que sin más ni más, Eric, entramos en contexto. Claro que sí. Bueno, vamos a estar felicitando ahí a nuestras oyentes que están el día de hoy. Por ejemplo, ahí está Leopoldo López de Lupita SQ. Dice, buenos días, chef, lista para un programa más. Miriam Zoom, Jacqueline Osorio, Juan José Chávez Cano, Sandra Cotzay, Alexander de Gerardo. Ala, miren, de veras hay un sinfín de personas que están hoy. Yupe Enrique Amalia dice, buen día, chef, gracias por todo. Y ahí, bueno, se nos van, miren, hay una infinidad de comentarios. Y el día de hoy, Juan José, dice Juan José Chávez Cano, saludos al grupo de panaderos, dice, bueno, perfecto. David Esk, buenos días a todos, tenemos a Santos Pérez, está Jennifer, Teresita, Jorge, Yupe, Maribel, María José, Teresita Ruiz, Rolando, Cotzalo, dice, pero algo muy importante, el día de hoy vamos y usted tiene que poner mucha atención, de veras mucha atención de todo lo que vamos a hacer hoy. El pan de yemas es un pan muy tradicional, se tiene que hacer paso a paso y bueno, ahí tenemos que estar ahí. Si hay dudas, por favor, no dude en estar ahí, en estar pidiéndonos ahí cuáles son sus dudas. Alberto González, no se escucha nada, dice. Ah, bueno, a don Mauricio no se le escucha, dice. Bueno, que vamos a ir viendo ahí qué es lo que pasa ahí con esto. Pero, ¿qué será? Bueno, ahí están viendo ya ahí técnicamente todo. Vamos a estar viendo técnicamente, dice, no se escucha bien. Bueno, queremos ver si en algún momento, dice Alma Aragón, bien, se oye y se ve bien, dice, saludos, profe, y a don Mauricio, dice, por ahí Rocael García, saludos, dice, bueno, saludos, ahí está don Rocael García, así es, ¿verdad? Bueno, así es, saludos desde Huehuetenango, perfecto, Rubén Alberto Larrañaga, buenos días, dice John Mono, no, yo creo que ahí estamos, perfecto. Candy Maldonado, bueno, estamos a ver, una prueba de audio ahorita. Díganme si se escucha bien, a ver, díganme si se escucha bien y tal vez le voy a pedir a Mauricio que hable por ahí. Mauricio. ¿Estamos acá haciendo pruebas de sonido? A ver si se le escucha a Mauricio, pero cuando explica al chef Mauricio no se le oye. Quiero ver, Mauricio, habla. Bueno, ahorita acaba de hablar Mauricio, dijo saludos a todos desde Quetzaltenango. Creo que a don Mauricio no mucho, dice. Tal vez un poquito más, es que yo a veces grito también y eso, estamos ahí. Bueno, vamos a ir, dice... Antonio Espache, dice, muy bien, vamos a darle ahí un poquito de más de atola, don Mauricio, para que hable más fuerte. Chocolatío, panito de yema, ¿verdad? Perfecto. El tema dice, bueno, vamos a ir ahorita ya con la receta, la fórmula de todo este panito de yemas. La receta, la fórmula ya está posteada en Facebook, porfa. De hecho, ya está posteada en Facebook. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. Entonces, bueno, vamos a ver, dice. Bueno, ahí saludos a todos los que están ya presentes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita la prueba de sonido. Y, Mauricio, ¿con qué harina vamos a trabajar hoy, Mauricio? Bueno, prácticamente tenemos una línea de harinas especiales para poder trabajar todos los productos, lo que son panes dulces. Y en este caso vamos a recomendar
que podamos trabajar con lo que es Alina León, que es nuestra marca líder acá en el occidente. También recomendamos lo que es Alina Suave, Oso Blanco y San Rafael. También sugerimos que se pueda utilizar lo que es Alina Sol Suave. Cuatro líneas de harina que podemos utilizar como para poder elaborar este delicioso pan. Permitime, Mauriz, parece que tenemos ahí una falla. Vamos a cambiar de auricular con Mauricio. Vamos a cambiar de auricular. O vamos a ponerle uno mejor así. Tenemos ahí una falla. Pero bueno, vamos a. Ahorita vamos a ver ahí. Pero bueno, saludos a todos. A ver que nos digan el día de hoy. ¿Desde dónde nos están escuchando? De veras, para que nos digan, mira, por ejemplo, que nos digan, bueno, los escucho desde Panadería, ¿qué? Panadería Xelajú. Bueno, que nos digan de qué panadería nos escuchan para poder nosotros saludarlos y darles ahí todo, los saludos a nuestros querido, pero ahorita están haciendo panito allá en las panaderías. Que nos digan, bueno, saludos y vamos a estar saludando. Si saludan ahí al Chito, ¿verdad? Probablemente pudiéramos saludar ahí al Patojo Chispudo. Ahí para los que no saben qué es Chito en las panaderías, es Patojo Chispudo, ¿verdad? Es el alias que se le da. Vamos a hacer una prueba de sonido ahorita con Mauricio. Perfecto. Retomamos lo que es acá el área central y como les decía hace un rato, recomendamos utilizar lo que es harina suave León, harina suave Oso Blanco, San Rafael y también Sol Suave. Cuatro marcas de harinas con las cuales nosotros podemos elaborar este delicioso pan, ¿verdad? Y no solamente este tipo de productos, sino que toda la línea de panes dulces, ¿verdad? Ustedes que están en casa, nuestros amigos panificadores que han experimentado en sus centros de producción, que con nuestras harinas podemos elaborar productos de calidad, ¿verdad? Les pedimos nuevamente que se reporten, ¿verdad? Que nos manden sus mensajitos, ¿verdad? Y entonces vamos a estar interactuando el día de hoy. Nos vamos ahí directamente con la revisión de la fórmula. Vamos a pedir que nos la coloquen ahí. Exacto, vamos a revisar la formulación. El día de hoy vamos a poner la fórmula y usted puede. Bueno, pan de yemas desde Quetzaltenango. Desde Quetzaltenango, el pan de yemas. Vamos a ver, pan de yemas, ok, perfecto. Vamos y nos vamos con la formulación, acá hay una esponja, definitivamente vamos a trabajar con una esponja, pero también se puede trabajar directo, si usted, aquí es cuestión de cada uno. Si hay ahí ustedes, vamos a estar explicando, la esponja va sobre un 40% de harina, y el refresco o la fórmula ya que se va a pesar después va sobre el 60%. 60 más 40 nos da un 100%. El día de hoy estamos trabajando 5 libras, 3 y 2, 5 libras. Pero vamos a explicarlo porque muchos de ustedes no saben en realidad qué es una esponja. Entonces definitivamente vamos a estar explicando ¿qué es esto? Ya que ahí Mauricio nos va a estar hablando sobre por qué la esponja. Ahí ya le tenemos varias preguntas ahí a Mauricio, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir con 5 libras de harina suave. Acá en la parte de abajo dice 3 libras, pero hay 2 libras en la esponja. 3 más 2 son 5. Vamos con azúcar, vamos a estar utilizando 1 libra con 8 onzas. Sal, vamos a estar manejando 1 onza. Levadura, acá tenemos levadura en la esponja y levadura en el refresco. Entonces, estamos hablando de 2 onzas y media más 0.8, estamos hablando de 3.3, así es, de levadura. Si usted la quiere hacer directa,
suma la levadura de arriba y la levadura de abajo, y esa es la cantidad de levadura que le tiene que agregar. Manteca vamos a estar utilizando 10 onzas, un 12.5%, y margarina el 10 onzas, igualmente. Estamos hablando de una cantidad de 25% de grasas. Entonces ya vamos a preguntarle a Mauricio, porque hoy Mauricio, lo vamos a bombardear con preguntas, y vamos a estar leyendo sus preguntas. Por favor, sus preguntas las vamos a estar leyendo. Si usted quiere preguntar algo sobre la fórmula o sobre la tradición o sobre las figuras, el día de hoy es cuando. Huevo, tenemos 15 más 30 arriba, 45% de huevo, que equivale a libra 10 onzas y media. Así es, ¿verdad? Porque es libra 8 onzas arriba más 2 onzas y media de abajo. Estamos hablando de una libra con 4, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a estar dándole leche en polvo 2 onzas y media, y pasas definitivamente son 5 oncitas, pero ya vamos a hablar que las pasas, esto es hasta de último, se agrega en el último minuto de refinado de nuestra masa, ¿verdad? Ya estamos entonces y nos vamos a ir con el proceso de elaboración, que hay muchos procesos, Mauricio. Sí, por supuesto, Eric. Déjame contarte que así como la fórmula, esta que acababas de dictar, es una especial, también debemos de reconocer que también hay otras formulaciones que las podemos adaptar para la elaboración de este producto. El proceso es importantísimo poderlo llevar el paso a paso, a manera de que podamos al final de ello poder tener un buen resultado. El primer paso dice preparar la levadura criolla con 3 a 4 horas de anticipación. Este es un temita que lo vamos a ir redundando conforme vayamos a estar trabajando la formulación. Se dice harina criolla, es la esponja que estábamos explicando, ¿verdad, Mauricio? Sí, es la levadura criolla, es parte de la misma esponja, ¿verdad? De acuerdo al tiempo de reposo que pueda llevar, le llamamos levadura criolla o esponja, e inclusive nos podemos atrever a decirle resenta. Y si nos vamos más a la antigua, pudiéramos decirle piecito. Y vamos a explicar por qué. Piecito, dices. Sí, piecito. Vamos a explicar por qué. Hay varios términos que en la panadería se manejan, y recuérdense que en el antaño se les llamaba de un nombre distinto. Paso número 2, pesar todos los ingredientes. Venimos y ya tenemos listo lo que es nuestro azúcar, sal, manteca, margarina y el resto de huevo. Tome en cuenta que ya hemos utilizado una parte en la esponja o en la levadura criolla. Mezclar de 2 a 3 minutos a velocidad baja. Colocamos la leche en polvo en la harina y se la colocamos para formar la pasta. Agregamos el resto de levadura y amasamos de 12 a 15 minutos en velocidad media. Este es un punto muy importante en el cual nosotros recalcamos que los tiempos pueden variar. En alguna ocasión puede ser más o puede ser menos, dependiendo del tipo de máquina que nosotros vayamos a trabajar, ¿verdad? Tomemos eso en cuenta. Paso número 5 dice bolear según el peso deseado. Se recomienda 4 onzas la unidad y reposar por 15 minutos. Paso número 6, hacer las figuras deseadas, y aquí es donde viene la inspiración, porque acá es donde empleamos el arte, ¿verdad? Y entonces la creatividad tiene mucho que ver ahí, ¿verdad? Vamos a elaborar los molletillos, los cachitos, bizcochos, trenzas, muelitas o azucarados o cortados, como se le quiera llamar, y dejamos en fermentación hasta que duplique su tamaño. El paso 7 dice, para las coronas se bolea nuevamente para quitarle soltura. Esto es, llamémosle así, un tips o un secretito, ¿verdad? Que para que podamos tener un buen desarrollo de las coronitas, le quitamos la soltura que ya haya tenido para que se venga en un crecimiento mucho mejor y nos pueda dar un buen desarrollo. Dejar en fermentación hasta que doble su tamaño. Precocer las coronas que servirán para colocarlas en nuestras unidades disponibles para ella. Ojo,
Recomendamos que las coronitas las podamos precocer para que puedan perder peso y al momento de que el pan pueda crecer en el horno pueda tener una mejor elevación. Paso número 9 dice, las tortas grandes pesar de una libra, bolear y reposar por 20 minutos, palmear, dejar en fermentación hasta que doble su tamaño y luego decorar. La recomendación inicial es de una libra, usted puede manejar de una libra, 2 libras, hasta 3 libras, ¿verdad? Dependiendo del gusto, obviamente. Y el paso número 10 dice hornear a una temperatura de 170 grados centígrados o 338 Fahrenheit por 25 minutos. Ojo, los panes pequeños y las tortas a una misma temperatura por 35 minutos. Abajo tenemos un sugerido, dice rendimiento de 41.65 panes de 4 onzas o en su defecto 10.41, 10.5 panes de 1 libra, ¿verdad? Entonces, prácticamente este es el procedimiento con la cual nosotros vamos a estar trabajando nuestro panito de yemas hoy. En algún momento, quizás por la premura de la preparación, alguien quisiera saltarse algún paso, déjeme decirle que mejor respetemos el procedimiento. Respetémoslo a manera de que al final podamos tener un buen resultado. Recuérdese que estamos hablando de un producto especial, es un producto de yemas y pues no es un panito popular. Es un panito que pues obviamente usted lo va a degustar un fin de semana después de haber trabajado de lunes a sábado. Pues obviamente usted se merece un buen descanso el día domingo, un panito de yemas con una taza de chocolate y a disfrutar, a reponer fuerzas porque al siguiente día empezamos nuevamente con nuestro trabajo. Perfecto, muy bien, entonces con esas recomendaciones quiero que ustedes me sigan en el paso a paso y ustedes allá en casa puedan ir viendo la colocación de los ingredientes en nuestra máquina. Pasamos a este lado donde está la máquina y empezamos colocando lo que es nuestro azúcar. Vamos con la sal. Si es amasado a mano, ¿cuánto tiempo? Me están preguntando por acá que si vamos a amasar a mano, vamos a hacerlo completamente a la inversa. Primero vamos a hacer una pileta con nuestra harina. En el centro vamos a colocar todos nuestros ingredientes. Y el tiempo de amasado obviamente se va a prolongar, ya que pues literalmente no tenemos la fuerza de una máquina, ¿verdad? Entonces el tiempo de amasado podríamos decir que sería entre unos 30 a 40 minutos. Le colocamos el huevo. Y por supuesto nos vamos entonces con el mezclado de los ingredientes. Esto es importante hacerlo a manera de que podamos deshacer el grano del azúcar, la sal, que se pueda integrar bien bien juntamente con la grasa. Pero a la hora de hacer el proceso a mano, Mauricio, tendríamos que hacer pileta y todo esto. ¿Por qué no nos explicas esta parte de aquí? Por supuesto, claro. Decíamos hace un ratito que a la hora de hacer el trabajo a mano, lo que vamos a pesar primero va a ser nuestra harina, que ello vamos a colocarlo acá en el centro de nuestra mesa. Obviamente si estamos trabajando en una panadería donde tenemos una artesa, vamos a colocar nuestra harina juntamente con la leche, hacemos el espacio y en el centro vamos a colocar todos nuestros ingredientes. El trabajo que está haciendo la máquina de mezclado con el gusano, nosotros lo vamos a hacer con la mano. Vamos a empezar a disolver los ingredientes adentro de, en el espacio que tenemos preparado para ello. Y después de haber disuelto el azúcar, la sal y mezclado la grasa, vamos a empezar a jalar nuestra harina. Vamos a empezar a jalar nuestra harina a manera de integrarla toda y en ese momento empezamos con nuestro tiempo de amasado. Muchas veces confundimos este punto porque a veces creemos de que al momento de encender la máquina empieza lo que es el amasado, pero no. Lo que estamos haciendo es integración de ingredientes. Entonces, no es de que en ese momento empiece el amasado y muchas veces los resultados no son como los que nosotros esperamos por el hecho
de que tomamos ese tiempo desde un principio. Si ustedes se dan cuenta, ahorita llevamos entre 1 y 2 minutos de mezcla y vamos a colocar nuestra harina juntamente con la leche en polvo. Ya tenemos preparado por acá. Se lo colocamos. Vamos a mandar, dice, desde Mataquescuintla, dice, Jalapa, panadería Trigalito, algo así estamos. Bueno, bienvenidos a todos las panaderías. Y bueno, estamos ahí mandando. Mande su saludo, de dónde nos escucha, de dónde usted nos está viendo. Y bueno, vamos a iniciar y estamos ahí con el proceso de lo que es la harina. Estamos integrando la harina con la leche, definitivamente. Y por ejemplo, Mauricio, una pregunta que suele pasar, por ejemplo, en la ciudad, en las ciudades donde se utiliza polvo de hornear, ¿este pan se haría igual o hay que hacer algún cambio? Bueno, prácticamente el comentario de lugares donde se utiliza polvo de hornear, estamos hablando de una tierra templada a cálida. Déjeme decirle que para poder elaborar este panito no es necesario colocarle polvo de hornear. ¿Por qué? Porque va a tener un crecimiento a base de lo que es huevo. Eso nos va a ayudar a que pueda desarrollar de una mejor manera, ¿verdad? Cuando hablamos de polvo de hornear, nos referimos a que vamos a hornear un producto como comúnmente nosotros le llamamos a media soltura. Entonces, le tenemos que dar el tiempo necesario de desarrollo de esta pasta para que pueda crecer bien y que nos pueda dar el volumen. Entonces, la respuesta...